Una buena noticia para los jubilados y pensionados que están cobrando la reparación histórica, pero que aún no han eh, realizado el trámite ante el ANSES. Eh, recordemos que mañana era, eh, es el último día para poder hacerlo, pero teniendo en cuenta que aún quedan varios cientos de jubilados y pensionados que aún no han realizado ningún paso respecto a la, a la aceptación de la propuesta, eh, ANSES ha, ha informado que aquellos que bastará simplemente para seguir para continuar con, con este beneficio, aceptando el trámite a través de la web. Esto significa que no es necesario que vengan hasta acá, hasta la oficina, teniendo en cuenta, como podemos ver, la gran cantidad de público que está viniendo, sino que eh, directamente aceptando el trámite a través de la página de Internet, ya con eso va a permitir que continúen con el beneficio y después sí, ya con más tiempo, poder venir a eh, completar el, el trámite. Con lo cual, esta información es importante para aquellos que... Ya están cobrando la reparación histórica, pero aún no han realizado ningún paso. ¿sí? Tienen que entrar e ingresar a la página del ANSES con el acompañamiento de algún familiar, de algún ser querido que los oriente un poquito en esto, simplemente poner aceptar y ya con eso continúan, es decir, no se les corta el beneficio de la reparación, sino que van a continuar percibiendo y después ya sí este, deberán venir a, a completar el trámite con los abogados de asesoramiento gratuito con los cuales estamos trabajando.